¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Vigil The Longest Night. Estamos en el... bueno, en la zona aquí inundada. Y si no me equivoco, estábamos intentando encontrar el boss de esta zona. No sé, igual hay un piso por debajo. Algo me hace pensar que hay un piso por debajo. No sé qué será. Pero... bueno, entiendo que vamos a tener que venir hasta la derecha del todo y luego volver para atrás, porque no hemos encontrado otra entrada, si no me equivoco. Y si no me equivoco, sí, tenemos un punto sin gastar. Alguien me lo mencionó en el episodio anterior. Y no sé muy bien qué es lo que le vamos a poner. Supongo que podremos mejorar un poco más espadas de alguna forma. Este hace más daño. Este aumenta un ataque que hago mucho. Y creo que está bien ponérnoslo. Es este ataque. Hacemos 1,4 de daño en lugar de 1 de daño en cada hostia. O 1 por, ¿vale? Multiplicamos. Subimos un 40% de daño en ese golpe. No es una mejora muy divertida, ¿vale? Las cosas como son, pero... pero bueno, necesito el daño, me parece. Ya habéis visto que hace 118, parecía. Por aquí parece que podemos bajar. No habíamos bajado todavía, ¿no? Barriles estos podían explotar todos juntos en lugar de tener que ir uno a uno, pero bueno. Aquí no hay... ah, hostia, sí que hay algo. Estaba mirando a ver si había algo en el suelo. Y sí, lo había, pero... no el tipo que estaba buscando. Estaba viendo a ver si podía... ah, mira, ahí tenemos... enemigos. Estaba viendo a ver si había algún drop o algo. Vale, esto sigue aquí, así que... no, aquí no hemos entrado todavía. 300 de oro. Bastante guay. Asumía que había enemigos aquí. ¿Qué hice bien? Oh, no, no, no. La verdad es que hemos mejorado bastante el ataque. O sea, con ese ataque se nota. Bien, bueno, aparentemente se puede abrir así. El cofre se puede abrir simplemente estando delante de él en el aire. Así que guay. Y nos ha dado un... ¿qué? Ah, bien, claro. Se puede usar para decorar nuestra habitación. Qué bien. Imagina que habría más limos y cosas. Pero aquí parece que podemos arrastrarnos. Y tenemos... ¡oh! La mano de gloria. Guay. Es otro conjuro, ¿no? Que no se pone aquí, se pone en el inventario. Un legendario ladrón cortó su mano derecha cuando juró terminar con su carrera criminal. La puedes usar para robar objetos y monedas del enemigo. No parece muy interesante. Como son, no parece... bueno, no sé, a menos que saques cosas que no puedes sacar de otra manera. Es melee. Bueno, hombre, un conjuro más es un conjuro más, ¿no? Vale, pues parece que hemos acabado este barco también. Vamos a seguir para la derecha. Bueno, primero vamos a matar... no puedo creer que me haya alcanzado. Vale, tenemos uno de estos. Y me he comido una hostia importante. Vale, veis, por ejemplo, le he robado una Shimmering Stone. Y justo he subido de nivel, perfecto, porque así no me tengo que curar. Pero he robado una Shimmering Stone que creo que no habría podido dropear. Así que es interesante. Vale, ¿qué más tenemos?
Puedo aumentar mi counter. Entonces ahora podemos hacer así. Ese ataque. Y si le pillo a alguien en ese momento, pues por lo visto lo reventamos. A ver, ¿dónde está la otra? Hemos mandado una aquí abajo. Ahí estaba. Qué sinergia. Y tenemos otro sitio al que bajar. Vale, voy a acabar de mirar esto primero. Me comí la hostia. A ver. Uy, va el momento para cansarnos. Bueno, muerto es. Vale, me imaginaba esto, que no podríamos seguir por aquí. Así que probablemente ese foso, porque podíamos bajar, sea la forma de continuar. Así que si limpiamos esto primero, mejor que mejor. No parece haber nada por encima de nosotros ahora mismo. Y por aquí no podemos seguir. Vale. Y por ahí abajo ya he probado a deslizarme. Así que esto debe ser la forma de continuar. Un barco encallado. ¿Puedo subir aquí? Sí, y hay más piedras. Esta, la verdad es que esperaba que a estas alturas hubiésemos encontrado ya algún arma mejor, pero parece que armas no hay muchas. Bueno, podemos ver en las pantallas de carga cada vez que salen armas. Bueno, tampoco hay tantas. O sea, hay tipos y eso. Vale, ese no me ha dado. Uy, va, toma hostia. Quería asegurar que no hubiese nada ahí arriba. Tenemos esa activa. Y va a morir con un poco. Pues no. Con dos explosiones, sí. Ah, que ha tirado. Lo que ha sacado ha sido el limo. Creía que era. Bueno, no sé si los limos estos los pueden sacar con el vómito, porque a veces parece que simplemente es vómito. Y punto de guardado, perfecto. Vale, pues vamos a guardar en un sitio nuevo. Nada más por aquí. Y si miramos el mapa, bueno, parece que estamos ahí, pero como siempre, como estamos en interiores, no sabemos dónde estamos. Me puedo deslizar por aquí, qué asco. no sé si me ha gustado hacer esto, porque... Oh, hemos llegado. Vale, por aquí vamos a tener que continuar entonces. Vamos a limpiar primero el barco. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Murciélagos. ¡No! Lo he evitado de alguna forma. Y aquí hay algo con lo que puedo interactuar. Uno de los murciélagos que he matado. Oh. Hay un limo ahí. O algo así, supongo.
Casi que estos enemigos parecen un poco más fáciles que los de la mina de vida y eso, así que imagino que sí, que definitivamente hemos hecho las cosas un poco... Hemos empezado por la intermedia y ahora estamos en la fácil. Vale, y ahí... Claro, no puedo ver. Igual con un ataque lo puedo hacer. ¿Cuál era? Este, vale. Casi. Yo creo que lo puedo... Si lo fuerzo un poco, si hago el salto un poco más... Eso ha sido un poco raro, porque solo he podido saltar una vez. Creo que ha pasado que he hecho los dos saltos como al mismo tiempo o algo así. Igual hacer eso antes del segundo salto para ganar... Joder. Por poco suerte que no me vomiten. Estoy a puntito de subir de nivel otra vez. Este juego no dejas de subir niveles, es una cosa... Ahí estamos. Una cosa que no he visto, porque sabemos que en algún momento habrá un dash. Bueno, lo sabemos porque lo dije, porque lo vi. No sé dónde es, con un poco de suerte es después de lo que encontremos aquí. Pero lo que me preguntaba es si habría igual... Esto los quería bajar. O los quería poner, vamos. Pero tenemos... Bajar el daño tampoco está mal. Pero vamos a... Vamos a bajar el coste de esta mina mejor. Directamente. Pero eso, me preguntaba si habría... Tal vez hay algún salto o algo. Algún movimiento extra que simplemente no conozco. Vale, con este ni siquiera tenemos el ataque fuerte. Pero estaba pensando algo que nos mantenéis en el aire más tiempo. Me pregunto. Por algún motivo, con... ¿What? Por algún motivo este doble salto es mejor. Me cago en la leche. Va a ser esto todo lo que necesitamos. Bueno, no, porque había sitios donde necesitábamos más altura. A ver. O sea, es justo la espada el que tiene el salto más corto. No, el salto es igual de alto. Pero el rodar hace que llegues más lejos. Definitivamente. A ver. Me cago en la leche. Esto podría haberlo descubierto antes. Vale, no sé cómo lo he hecho con... Creo que ha sido por pegar dos veces. Vamos a ver, es que... Es mucho, o sea, ni siquiera me tengo que agarrar. Llego de sobra. Pero creo que es por pegar dos veces. Avanzas un poquito más. Joder, vale. Bueno, pues ya estaría eso. Ya, uy va. Menuda hostia. Bueno, ya sabemos. Tenemos un movimiento nuevo, vamos a decir. Y esto todavía no lo habíamos mirado, ¿no? Este rincón de aquí. Vale, podemos salir también. Vamos a ver dónde nos saca esto. Si nos interesa más salir por aquí o por la parte de arriba. O si nos lleva al mismo sitio, que es posible. Porque esto nos lleve debajo. Sí, nos lleva debajo donde estábamos. Ya tenemos lo de ahí arriba. Así que guay. Otro de estos pesados. Ojalá no haberme medio matado. Vamos a mirar primero lo que tenemos aquí abajo. No hay nada ahí. Vale.
Hostia, me comí. ¡Oh! Vale, aquí podemos bajar. Supongo que lo haré. Vamos a ver. Sigue siendo como mini. Mini mazmorras, supongo, con sus mini premios. Bueno, tenemos este. Claro, no sé por qué, insisto. O sea, podría llevar esto y me ayudaría a matar a los. A todo, en general. Este ataque es demasiado bueno. Oh, 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 oh. Vale. Ya está, mira, una triangular. Y nada más. Probar a rodar, porque a veces no vemos dónde podemos rodar y dónde no. Bueno, ahí se veía que no. Pero por ejemplo, lo de antes para sacar el secret era meternos ahí en el fango. Oh, por aquí podía bajar. Una cosa que me resulta curiosa es que hemos dejado de ver las sombras esas, ya no aparecen como enemigo. Están como en una zona, bueno, en la West City, supongo. Y ya está. Lo que quiero decir que me llama la atención porque lo encontramos al principio de, bueno, o sea, eran las casas, supongo, no los barcos. What? Vale, ¿veis? Esto lo acabo de probar y no lo había encontrado, pero si os fijáis. Vale, eso me parece que va a ser para salir. La cosa es que cuando ruedas, estás un poco por encima. O sea, un poco por debajo. El agujero está por encima. Entonces no puedes cruzarlo. Por aquí. Oh, una máscara nueva. Defensa más uno. Defensa más tres. Resistencia a maldiciones. Un poco menos de poise, pero más resistencia. O sea, más defensa. Tenemos poca defensa, creo yo. Así que los dos puntos extra son muy bienvenidos. Vale, entonces ahora sí, podemos salir por aquí. No sin antes mirar esto. No, vale, por ahí es por donde he salido. ¿Y aquí qué hay? Otra señorita. Y otras pociones de curación. Vale. Nada más. Tenemos que salir para arriba. Y estamos al lado de un bicho gordo estos. Que creo que queda a la derecha. Si lo puedo evitar. No, no queda a la derecha. Queda a la izquierda. ¡Hostia! ¡No! Bueno. Me he comido dos veces el mismo ataque. Vale, por eso he cobrado tanto. Vale, pero aquí puedo entrar. No. Oh. Kelpie. El señor de las mareas. Adiós. Bien, empezamos bien. Eso no sé cómo evitarlo. Supongo que rodando, claro, como todo. Vale, aparentemente si me da por hacer un ataque mientras. Eso. Me muevo muy lento en este sitio. Madre de Dios. Hola. He muerto ahí, un momento. Nada, voy a curar otra vez. O sea, no puedo moverme.
Vale, me quedo atrancado en el sitio. ¡No! ¡No! Me va a dar una cosa. Bueno. A ver. Hola. Oye, o sea, creía que se había bugueado. Mal sitio para meterme, creo. Ahora es buen... Está esquivándome todo. No es momento para pegarle, aparentemente. ¡No! Bueno. Creo que me he curado una vez de más, incluso. ¡Madre mía! Tengo justo debajo. ¡Corre, corre! Bueno, no sé. ¡Puf! Me voy a curar. ¡Le di! Buena. Venga, que está a punto de... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No me ha dado tiempo a curarme! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Estoy aquí otra vez. ¡Ah! Maldita sea. Lo tenía, pero me... La he cagado. La he cagado, mazo. Se ha hecho... He hecho un movimiento muy tonto. En fin, bueno, vamos a pillar esto. Vamos a hacer lo otro un poco rápido. Pero estoy... O sea, en ese combate me estoy quedando sin energía todo el rato, la verdad. Bueno, a ver, es que hago mucho este ataque. Y está bien, ¿vale? Hace mucho daño y eso, pero... Al mismo tiempo... Tiene el problema de que consume un montón de... De energía. De estamina. Vale, lo que sí, al menos ahora sabemos... del salto, así que vamos a tardar menos. Uy, va. Me muero. Ah, no, porque él tampoco... También se mueve lento aquí, por suerte. No soy... ¿Hola? ¿Y eso? ¿Lo que he cobrado ahí? Ah, porque había un limo. Ay, ay, ay. Vale, a ver. Muy buena. Esto es justo lo que quería. Es mentira, no he hecho justo lo que quería. A ver. Un, dos. Oye, vamos a ver. Estoy apurando menos el salto, me parece. Coño. Más hay un murciélago ahí que se ha quedado abajo. Temo la subida de... Oye. No llego. ¿Qué demonios? A ver. Bueno. Así. Así me sirve. Un momento. Es un hacha de dos cabezas. Cuenta como hacha grande, ¿vale? Eso por curiosidad. Vale, este tiene el mismo salto que el... Que lo otro. Y tiene una habilidad llamada Sacrificio que probablemente no quiera usar. Nos falta por conseguir la máscara. Voy a ponerme el puntito aquí de reducir el coste de estamina.
Pero ya debería usar esto probablemente, pero bueno. O el Poise Extra. Ponernos la habilidad. Vale, ahora que tenemos esto limpio. Y ahora que lo único que nos queda es ir por ahí abajo. Voy a volver aquí. No quería hacer eso. Quería usar esto, pero bueno. Y vamos a guardar la partida para no tener que rehacer ese trocito cuando me maten otra vez, si pasa. Buenas horas para estar jugando, como habréis visto. Si tienes buen ojo. Y nada, vamos a seguir por aquí directamente en lugar de por abajo, porque por abajo no había nada. Vale, hemos visto ya cómo abrir los pilares porque lo acaba de poner la mano de llamas esa, por lo visto. Es un conjuro para abrir los pilares de esos que tienen una mano de fuego, literalmente. Tienen la mano en medio, que nos han impedido continuar varias veces. Y me imagino que los conseguiremos en el sitio que nos queda. Por ir el lago, como se llame. Vale, tenemos la máscara aquí, la voy a pillar. Ay, ay, ay. Porque la quiero usar durante el combate. ¿Dónde era aquí? Muy bien, he logrado comerme una mano de hostias ahí, que no sé. Vale. Aquí el asunto... ¿Aquí hay algo? No. El asunto es que creo que al principio hacía más este ataque, el ataque normal, el ataque fuerte. Pero claro, es que el ataque fuerte es una barbaridad y además está el problema y no, así que el arma que tenemos pues consume aún más. Que es muy cómodo. Probablemente sea muy ineficiente en términos de daño por estamina. Vale, intento más. Así podemos con el Kelpie. Es curioso porque, bueno, usa la imagen de caballo. O sea, los Kelpie son... Básicamente son hadas del... Son hadas del mar, ¿vale? Contra las mareas y los bancos de peces, ¿no? Entonces, si eres bueno con un Kelpie, te atrae los peces o... La historia es que... Creo que la idea es que son focas, básicamente. O sea, la idea de las focas... De hecho, si habéis visto alguna vez un esqueleto de foca, pues podéis imaginar de dónde vienen. Muchas de las ideas de que podían ser espíritus femeninos. O sirenas o cosas así. Pero bueno, creo que la idea es que como que te queda su piel y entonces tienen que cumplir tus deseos, pero se acaban muriendo. No sé, tiene una... Es muy trágicos los Kelpies. Pero bueno, aquí es un caballo pez. O sea, si en la primera fase cobro menos... Inmediatamente me meto debajo. No puedo acercarme más rápido, ¿vale? Es la historia. De hecho, estoy pensando que tenemos este, por ejemplo.
Que igual es mejor con lo lejos a lo que va. Voy a curarme en cuanto... Cada vez que me llevo una hostia me voy a curar. Vale, eso. Vale, pues... ¡No! Es verdad que no podemos hacer eso en medio de... Vale. Tampoco era eso lo que quería. La mano de gloria, ¿no? ¿Cuál es? ¿Es este? ¿El Weird Pot? Vale, ese. Es verdad. Este es el ataque que quería. ¡Coño! ¡Hostia! Bueno, me he curado. O lo he evitado, o lo que sea. Pero puedo usar esta mierda. Que fijaos el daño que le hace a todo esto. ¡Me lo comí! ¿Llegará? Justo creo que no. Venga, está a punto de irse al suelo. Yo también. Uy, uy. Voy a mantener la distancia en la medida de lo posible, vale, le he llegado a hacer daño al menos. Ya he visto antes cómo funcionaba lo de acercarte a pegarle. Muy mal. Pero parece que he entrado en un loop. Vaya por Dios. Justico. Porque creo que si me comía otra hostia me moría. Y dash, ¿veis? Vale, sabía yo que había un dash. Dos veces la dirección. Y si lo haces durante un salto, puedes saltar más lejos. Pero... ¿Pero a qué? Ah, ya sé cómo puedes saltar más lejos, ya lo he entendido. Voy a curarme de todas formas. La idea aquí no es que saltan más lejos por... O sea, no es que tengas el dash en el aire. Es que el primer... Es que si os fijáis, el salto sale disparado. Bueno, así no. Pero si lo haces durante el dash, el salto, pues sales como un misil. Pero con eso... No puedo resolver lo de la mina, ¿no? Vale, ¿puedo salir por aquí o puedo ir por abajo? Voy a mirar por abajo primero. Espera, almacén. Ahí no había estado ya, en el almacén ese. Vamos a mirar aquí primero, de todas formas. Oh, el cambio de música no sé si me gusta. Creo que hay un punto de guardo cerca. Vale, estos son las alcantarillas. ¿Esto está cerrado? Vale, he metido la cabeza ahí dentro, por lo visto, porque me movía lento. Vale, punto guardado. Vale. Vale. Vale, pues eso. Por ejemplo, esto aquí. ¿Veis? Te metes la cabeza en el sitio que es más lento. Y a todas las cosas también. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué estoy viendo ahí? No lo estoy viendo. Está fuera de mi alcance. Raticas. Uy, uy, vale. Enemigos nuevos. Me he comido la hostia del ghoul este y me he comido otra. Que no me ha hecho mucha ilusión la segunda. Vale, esto es un puto laberinto.
Pero al menos de este sí tenemos mapa. Y aparentemente nada más entrar puede haber ido para la derecha. Vale, no sé si quiero sacar esto. Esto me imagino... Bueno, tenemos ahí un cofre. Vamos a pillar un par de cosillas de por aquí, de por la entrada. Pero vamos a plantearnos el volver al pueblo a ver si hemos progresado algo con esto. Caltrops. Pociones. Y dardos venenosos. Dudo que esto sea la forma de continuar ahora. Aunque igual esto conecta con la entrada, pero sabemos que vamos a necesitar lo de la mano de fuego. Así que a menos que la podamos conseguir por aquí, en esta zona, que podría ser también. What? Ah, es más arriba. Estoy pensando eso, ¿dónde podríamos conseguir la mano de fuego? Que parece ser la siguiente cosa que necesitamos de... hacer los dashes así es lo peor. Hacer un doble tap con el joystick es horrendo. No sé a vosotros si es lo que os parece, pero... Ah, vale, por ahí no puedo seguir. Pero a mí me parece una maniobra muy incómoda. Supongo que depende del tipo de joystick, pero onda. Bueno, bien. No sé si quiero pegarme con esa cosa. Me hace el daño que me ha hecho. Mira la vida que tiene. A curar. ¿El level up? ¿Va? ¿Provisto de algún enemigo por ahí? Voy a reducir aún más el coste de esta mina. Que parece que juegue a lo que juegue. O sea, aunque luego empiece a subir otras cosas, me va a gustar. ¿Aquí puedo hacer algo? No. Vale, o sea, esto no... Bueno, a ver, me ha dado medio nivel el bicho ese. Vale, he roto una puerta o algo ahí detrás. Ah. Había alguien. 400 de oro. Cócteles molotov. Poción de curación. Que voy a gastar inmediatamente. Uy, he matado al bicho de debajo. No se lo he cortado. O sea, está... Probablemente cuando hagan eso lo mejor sea no pegarles y simplemente mantener las distancias, porque le he hecho daño, pero me he hecho daño yo también pegándole mientras estaba girando. Vale, esto podemos ver cómo conecta. Si bajo ahí no puedo subir. Creo que ni con el dash, vamos. ¡Wow, wow, wow! Esto es nuevo, es un enjambre. Pero esto es malísimo. Esto es horrible. Vale. Eso acaba ahí. Es un generador de enemigos que no se gasta. Bueno, igual con el taxi. ¡Oh! Había algo al otro lado. Todavía me lleva otra hostia. Podría guardar, pero no quiero guardar. O sea, voy a volver ahora por aquí, pero no quiero guardar y hacer reaparecer a todos los enemigos. Así que simplemente vamos a volver, pero no por aquí. No sé, o sea, yo me imagino que esto es la misma alcantarilla a la que podemos ir desde Malle, pero igual es otra alcantarilla distinta. Quiero decir, igual es otro mapa.
extrañaría. Aunque tenía su propio nombre, ¿no? Vale, tenemos que ir también por arriba. De hecho, voy a ir por arriba primero. Y luego miramos lo del foso ese. Ah, bien, bueno. Por ahí no puedo ir. Ese es el borde del mapa. Pero tenemos un piso por encima, de todas formas. Que podremos ir por aquí, tal vez. Por aquí, no. Pues no. Pues no sé. Bueno, vamos a ver. Quiero hacer el doble salto. Voy a hacerlo con estas. No, el doble salto no. Quiero caer. Quiero caer justo debajo de donde estoy. ¿What? ¿What? Creo que se ha ido abajo del todo él. No sé qué pasa ahí. Ah, aquí hay otro colgado. Se está viendo. Vale. Ya va. Está cerrada, mira, maldita sea. Bien, hay otra de esas. Voy a salir de ahí. Los bichos rodadores esos. Tardo demasiado en matarlos. Para estar luchando normal contra ellos. Hostia, que... Tengo algún enemigo encima o algo así, porque... Quería matar a esos y no podía. Vale, puedo subir por ahí atrás. O puedo cobrar aquí primero. ¡Zasca! ¿Aquí hay algo? No. Es curioso porque cuanto más avanzo en el juego, peor juego. Vale, la cosa es que cuando estaba a nivel bajo, pues tenía que hacer esto todo el rato para evitar morir, básicamente. Pero como voy teniendo cada vez más herramientas, más vida, más de todo, pues cada vez esquivo menos, juego peor y el juego es más fácil. ¡No! 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 Antes lo digo. Voy a haber evitado eso. A ver. ¿Puedo mirar arriba? Voy a mirar esto primero. Puerta cerrada. Hay un enemigo detrás, obviamente. Le he visto los pececicos a este. Vale, miremos primero este rincón. No hay nada. No puedo romper nada. ¿Qué ha sido ese ruido? Ah, hay un enemigo aquí detrás también. Vale, ahora me pongo el punto que tenemos. Pociones de curación, molotovs. Esto es raro. Vale. O sea, supongo que aquí puedes hacerte sistemas para farmear con mierdas de estas. Pero... Oh, punto de guardado. Vale, guardamos. Y vamos a ver. Vamos a ver, tenemos todavía camino por abajo. Mm.
Vale, esto nos puede volver un montón de estamina. Me pregunto si nos lo devolverá con el ataque, porque el ataque poderoso que tenemos, vale, este de aquí, te da evasión, que no sale mucho, vale, durante el ataque el rulo de evasión, y esto debería devolvernos el 60% del consumido. Vale, entonces no estoy atento, pero vamos a ver. Es que tienen que estar atacándome para que, para hacer evasión. ¡No! Ay, vale. Este movimiento, pues eso, te da evasión. Es lo que quiero decir. Entonces, si recuperamos el 60% de toda la estamina que hemos gastado, que es lo que pone la habilidad. Un momento. ¿Será solo visual? Oh. Están generando ahí. Esta sala no me gusta. Bueno. Que estoy sin el... Este ataque no es muy para allá. Para este enemigo, parece. Estoy sin lo de morir una vez, porque he muerto ya. Bueno, el daño. Ah, eso lo pone. Lo pone el bicho este. Me quedan 10 curas. ¿Cómo me ha dado esa? Si está en el quinto coño. Muy bien. No sé cuántas curas tengo. Me pasa siempre. Creo que consigues las curas del... Vale, tengo que quedar aquí. Consigues las curas que tienes en el almacén. Pero a veces tengo de máximo 12. A veces, como ahora, tengo 10 en el inventario. Gasto una... Bueno, ahora no. Lo anterior tenía 10, le he gastado. Y seguía teniendo 10. Casi ni le he tocado. Me cago en la leche. Hace un daño que no sé. ¡Venga, tío! No te cures dos veces. Vale, ¿veis? Me he curado dos veces y he gastado 8. Ah, ¿tenía algo que hiciera que a veces no gastase objetos al usarlos? Va a ser eso. Voy a alejar. Una coz. Otra vez, 8. Lo más que no explotan los viejos, ya está. Vale, lo tengo envenenado, así que poquito a poquito está perdiendo vida. Bueno, ya no está envenenado. Ahí, bien. Tampoco parece un enemigo muy envenenable. Bueno, que es que ya... Bueno, cúrate. ¡No! ¡No! Tío. No entiendo la... O sea, las distancias del bicho este me están dejando loco. O sea, no parece difícil, ¿vale? Voy a usar el Starbust este y vea. Ah, no sé. ¿Debería hacer eso o debería...? Igual simplemente debería seguir usando esto. Por suerte, es justo aquí al lado. O sea, es literalmente... Estamos... El pasillo de al lado. ¡Wow!
Vale, esta vez no voy a ponerme. No voy a quedarme en bragas delante de su colega. Bueno, es justo lo que ha pasado. Pero ahí está. Vale, y era aquí donde estaba el boss, ¿no? Tenemos un montón de ratas que salen corriendo ahora. Que son fake. Me curo. Y nada, vamos a ver. Segundo intento. Me mola el diseño con los cráneos ahí. Bueno, creo que es la primera explosión que me como. No sé si en el combate anterior me iba a comer alguna. Por algún motivo la mitad de los rayos estos están yendo para el piso de abajo. Imagino que porque hay enemigos que considera que están más cercanos. ¡Ah! ¡Qué lejos llegas, hijo de puta! Vale, es que... son como dos. ¡No! Creía que me daba tiempo. Me quiero acercar, pero al mismo tiempo tampoco me quiero acercar mucho. ¡Oh! Dios. Muérete. A ver, que ahora se va a poner pesa, que ya tiene menos de la mitad de la vida. No sé por qué me he quedado ahí. Tengo... ah, eso es la maldición, debe ser. El efecto, digo. Pero me ha puesto algo debajo de... he curado dos veces otra vez. Ah, y al final no he subido de nivel. Soy imbécil. No sé, es... saltar en este juego es morir. Es morir. Es curioso porque es como muy natural en estos juegos, ¿no? Saltar para esquivar, pero en este juego cuando saltas es peor. Porque no tienes ninguna... no tienes invulnerabilidad de ningún tipo mientras saltas. Cago en todo. Vale. Ocarina Ártica. Al final... me ha costado, pero al final... he encontrado... el punto. He encontrado también un ratón gigante, por lo visto. Que imagino que es para poner en nuestra... vale, esto era lo que tenía mejor antes. Será para poner en nuestra casa, casi seguro. Otro alma. Y esto nos ha abierto este camino, supongo. Así que vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vale, espera. Primero voy a mirar qué es lo de la ocarina esa ártica. Lo mismo que antes.
O sea, tenemos la Ártica, pero tenemos también... Efectivamente se puede usar para decorar esto, pero no teníamos otra. La Cerúlea. O sea, que hay más pantallas, tal vez. ¿Cómo de largo es este juego? Pues igual son minimapas o minimazmorras o una mazmorra. Te lleva una mazmorra, luego te vas a otra mazmorra y ya está. Vamos a ver dónde salimos por aquí. Seguimos estando en la Insidious Sewer. Más cosas allá a las que no puedo llegar. Y hay cosas que me he dejado. Pero bueno, están al lado del punto de guardado, así que... puedo volver a por ellas. Bien. He hecho bien pensándomelo. Porque como hubiese caído ahí abajo... ¿Dónde está? Me ha comido esta mierda. Vente para acá. Mirad el nivel. Encima de la vida. A ver. What? ...960 de experiencia. Las ratas que decía de farmear antes daban 25. Vale, nos hagamos la idea. ¡Oh! ¿Anillo de paso largo? Momento. ¿Qué significa eso? Ah, ¿qué? Aumenta el ataque cuanto más mapa tienes. Vale. Este es un objeto muy de Symphony of the Night, ¿no? Y cosas de estas. De Gavania. Como veis, nos dan 9 puntazos de ataque ahora mismo. Pero cuanto más mapa tenemos despejado, más... más nos va a dar. Y si... si eres de explorar, pues me imagino que vendrá muy bien. Oh. Estaría bien que tuvieran sonido de algún tipo. Pero supongo que están... ¡Puf! Que simplemente es que están muy bien diseñadas, ya sabéis. Bueno, estos enemigos son... los hemos visto más a menudo. Se ha muerto este de aquí. Hostia, este llega. Qué guay. Fallé de lado. Era para el otro. Vale, podemos evitar esto. Punto de guardado. Pero llegó hasta ahí. Sí. Y tenemos una palanca aquí. Que abre eso. Vale, vamos a guardar y vamos a dejarlo aquí por hoy. Hemos hecho bastante, creo. Pero primero, ya que estamos, vamos a ver, solo por curiosidad, si con el dash puedo hacer el principio de la mina, la parte esa que tanto me raya. Vamos a ver en un momento. Tenemos ya la partida guardada. Así que si no podemos, pues nada, no podremos, punto. No recuerdo si tenía que entrar por aquí o tenía que entrar desde otro lado. Por aquí tenía lo de la derecha, pero lo de la derecha, el dash me da igual. Con lo cual ya está, ¿no? Aquí no había nada más. Está la parte de la izquierda de ahí abajo. Vale, igual prefiero ir a esa parte de ahí. ¿Y eso de abajo del todo qué era? Una puerta cerrada, porque no podía entrar ahí.
Bueno, estaba pensando que probablemente el Pierre esté ahí arriba a la derecha. Y ahora que lo pienso, con el dash sigo sin poder subir. O sea, me puedo acercar en un momento, pero... Bueno, ahora que sabemos que tenemos además el otro arma. Voy a ir corriendo, total. Hostia, resulta que los enemigos tienen colisión. Cosas que descubre uno. Así no tienen colisión. Ya está, aquí no me pueden seguir. Vale, es ahí arriba. Ahí arriba no tengo manera ninguna de subir. Ahora mismo. Porque no puedo hacer el dash para arriba, ¿vale? Lamentablemente. Y aunque me ponga este salto... Sigo necesitando como uno más. Igual... Pregunto si el dash nos aumenta la altura del salto también. Pero no parece, ¿no? Parece que solo aumenta la velocidad. El salto llega a la misma altura. Y eso, o sea, si hago dos taps arriba o dos taps abajo, no hay dash, solo hay dash para los costados, como nos decía. Así que aquí igual hay otra forma distinta de llegar ahí arriba. Algo que todavía no se me ha ocurrido. Un triple salto estaría guay, desde luego. Pero bueno, solo por curiosidad, vamos a ver, en el Dual Blade tenemos algo que diga, puedes saltar otra vez después de pegar. Está creciendo en spin. Spinning es... no creo. Spin, jump, and swift. No, esto no parece. Bueno, a menos que lo pueda hacer. Si lo puedo hacer en el... Si puedo hacer algunos de estos movimientos en el aire, igual son interesantes. Porque muchos de estos parece que saltas. Así que igual tenemos que subir el arco de todas las cosas. El arco además tiene los movimientos estos. Que están cerca. Bueno, vamos a dejarlo aquí. En cualquier caso... Así que nada, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos la semana que viene con más Vigil The Longest Night. Y hasta entonces, como siempre, adiós.